¿Ya la denuncia a la policía? La voy a ir a poner hoy después del debate en la cadena SER y preocupado porque no es agradable que amenacen a tu padre, a tu madre y a tu pareja en medio de una campaña electoral con 4 balas. Además, la llamada del ministro del Interior pues, revelaba que es una amenaza real, que es una amenaza seria. Espero que esta vez se produzcan detenciones. Seguimos esperando que se produzca alguna detención en Cartagena, donde fue atacada nuestra sede con cócteles Molotov. No entendemos cómo el exlegionario que disparó contra fotos de miembros del gobierno, donde estábamos nosotros también con fuego real, pues se fuera de rositas porque los jueces no entendieran que eso era merecedor de un reproche. Y creo que se está instalando un clima de impunidad en el que los que quieren que dejemos la política, pues cada día dan un paso más y hoy son balas de CETME en una carta y mañana veremos lo que pasa. Preocupado. Señor Iglesias, Rocío Monasterio, en Radio Nacional le han preguntado por esas cartas. Le voy a leer literalmente lo que ha dicho. Ha dicho, yo condeno todo lo que sea violencia y me gustaría que ellos hubiesen condenado lo que pasó en Vallecas y yo pongo en duda todo lo que diga Iglesias. Le preguntan, le repreguntan, duda que esas cartas sean reales y dice, yo siempre dudo del gobierno. ¿Qué le respondería? No sabía que había dicho eso, pero es gravísimo. Ahora mismo. Es gravísimo. Que una fuerza política que hace abiertamente apología de la dictadura ponga en cuestión que el ministro del Interior, que la directora de la Guardia Civil y que yo hayamos recibido balas en casa es inaceptable y de hecho, si no se retracta de esas declaraciones, nosotros nos vamos a replantear estar en ningún espacio con Vox. Yo creo que no se puede normalizar esto. Ante una amenaza terrorista, si hay una fuerza política que la pone en duda, es una prueba más de que están fuera de los marcos constitucionales y democráticos y el blanqueamiento mediático del que han sido objeto durante mucho tiempo hay que pararlo. Esto es inaceptable. ¿Qué podría hacer para no estar en ningún espacio con Vox? Pues lo vamos a valorar, pero estar en un debate con alguien que pone en cuestión que ha sido amenazado de muerte, o sea, creo que eso no es aceptable y creo que los propios medios de comunicación tendrían que decir, los que amparan el terrorismo no pueden estar hablando en televisión, si no se retractan, a mi juicio, no deberían estar. Hay que parar ya con este blanqueamiento, son precisamente las cosas que dice Vox las que generan este clima. Al ministro del Interior, que creo que no es sospechoso de haber tenido una trayectoria muy vinculada a la izquierda, le dicen cada miércoles en la sesión de control auténticas barbaridades, haciéndole poco menos que responsable de los asesinatos de ETA. Esta gente, a mí ya ni siquiera me llaman rojo, me llaman directamente chepudo o rata y ya ponen en cuestión que seamos amenazados de muerte enviando las balas CETME. O sea, esto está llegando a un nivel que es completamente inaceptable y no se les puede blanquear más. ¿Qué le parece que el juez haya decidido que no aceptaba las medidas cautelares para retirar del cartel de Vox en la Estación de Sol? Me parece increíble. Es un cartel que además está claramente inspirado en algunos carteles de la Alemania nazi. Había un cartel de la Alemania nazi en el que decía, esto es una familia sana y esto es un tarado. Mantener a este tarado cuesta lo mismo que mantener a esta familia sana alemana. Es ese mismo tipo de mensaje. Están señalando a niños menores de edad, a niños menores de edad. Creo que hay mucha gente que tiene la sensación de que hay un problema con una parte de la judicatura en España. Creo que es gravísimo que esas posiciones de ultraderecha puedan ser amparadas en sede judicial. Lo que está ocurriendo en este país no tiene nombre y genera un clima de amedrentamiento en el que cualquiera se atreve a hacer política. Esto que están haciendo conmigo pues es también una señal muy clara de que a cualquiera que asuma responsabilidades como las que yo tengo, pues ya puede esperar una bala en su casa y además, si después lo denuncia, a lo mejor resulta que los jueces dicen que no es para tanto. Creo que esta situación no es de normalidad democrática, digan lo que digan algunos. Le quiero preguntar por algo que surgió en el debate de los candidatos en Telemadrid. Le quiero preguntar que nos aclare si usted dio órdenes a la Unidad Militar de Emergencias para intervenir en las residencias de ancianos. Indicaciones y fueron más de 4.000. Nuestro secretario de Estado de Derechos Sociales lo explicó ayer claramente. Entre el mes de marzo y el mes de junio se hicieron más de 4.400 indicaciones por las solicitudes que nos hacían las residencias. Las residencias hacían las solicitudes y tanto Nacho Álvarez como Julio Rodríguez, mi jefe de gabinete, transmitían diariamente esas 4.000 y pico solicitudes y todas fueron atendidas. ¿Sabe que se ha puesto en duda esa aseveración porque no aparece la vicepresidencia de la operación Balbis? ¿Por qué no aparece?
O sea, los documentos son claros y yo no voy a entrar en polémicas con la señora Robles. Me preocupa que reivindiquen su figura desde la derecha y desde la ultraderecha. Yo tengo en mi teléfono los WhatsApps con la ministra de Defensa en días en los que estuvimos colaborando mucho. Independientemente de nuestras diferencias ideológicas, estábamos en el mismo gobierno. Y si tengo que sacar esos WhatsApps, pues los saco, igual que hemos sacado los documentos en los que figuran las 4.000 y pico indicaciones a solicitud de las residencias para que se produjeran las intervenciones de la unidad militar de emergencias. Nosotros indicamos, las órdenes dependen del mando militar, que en última instancia dependen del Ministerio de Defensa. Me sorprende que con una cuestión así se pueda cuestionar algo tan importante como la lealtad entre miembros del gobierno en un momento así. Y si tengo que sacar los WhatsApps, los saco. Uno de los grandes titulares de ese debate fue esa mano tendida, ese guante que le brindó Gabilondo. ¿Ha hablado con Gabilondo y con Mónica García desde el debate? Después del debate no, porque fue antes de ayer y yo creo que hemos tenido todos una agenda enorme, pero fue una rectificación positiva. Yo creo que había mucha gente que no entendía que el candidato del Partido Socialista, pues digamos, estuviera diciendo cosas que más parecían de derechas o estuviera planteando que sus aliados estaban en la derecha y no en la izquierda. Es un primer paso, yo creo que tiene que rectificar en más cosas, creo que la gente en Madrid no entiende algunos planteamientos, yo comprendo la estrategia de campaña, a ver si nos vota gente de derechas, digamos cosas de derechas, pero creo que fue un buen paso que nos acerca mucho más a lo que va a ser finalmente y a lo que va a ocurrir el día 4, y es que va a haber un gobierno de coalición de izquierdas, como en muchas comunidades autónomas y como en España. Queremos trasladarle una pregunta de madrileños, y entonces lo que hemos hecho preguntas a varios madrileños. Le traemos 4 opciones, usted decide cuál de ellas para que nadie diga que nosotros elegimos la pregunta ciudadana. Díganos qué número prefiere que le haga la pregunta. El del coleta, que tiene coleta como yo. El que tiene coleta, el número 2, por favor. ¿Cuándo van a acabar las restricciones de horario y de aforo para la hostelería? Cuando digan las autoridades sanitarias. Eso no puede ser una decisión que forme parte, digamos, de ninguna suerte de populismo electoral. La salud es algo muy serio y lo que necesita la hostelería son ayudas directas. Nosotros como gobierno dimos 7.000, después de una negociación muy difícil. Economía planteaba 2.000, nosotros 8.000, fueron finalmente 7.000. Nosotros hemos movilizado desde el Ministerio de Trabajo fondos para mantener en España 500.000 empresas abiertas y más de 3,5 millones de puestos de trabajo, y lo que se refiere a las medidas que tienen que ver con la salud pública, todos, independientemente de nuestra ideología, debemos obedecer y atender las indicaciones de las autoridades sanitarias. Y para acabar, le quiero hacer un cuestionario rápido. Le rogaría que me conteste con una palabra. Vale. Con una palabra a mis preguntas. Primero, ¿cuál es el principal problema de Madrid? El principal problema de Madrid, la desigualdad. ¿Y cuál es su medida estrella? Sanidad, aumentar los recursos, dentista gratis y gafas gratis. ¿Qué hará con los impuestos? Adecuarlos a la Constitución, que los que más tienen se esfuercen lo que les corresponde. ¿Qué entiende por libertad? Libertad es que un niño que nace en un barrio trabajador tiene la mejor educación pública para tener las mismas oportunidades que el niño que nace en Pozuelo. ¿Toque de queda el 10 de mayo? ¿Coincide con la pregunta ciudadana? Lo que digan las autoridades sanitarias. ¿Qué hará con el Cendal? Pues hombre, ya que está construido, dotarlo de médicos suficientes y de medios suficientes para que sea un hospital. Si se pudiera elegir, ¿qué vacuna se pondría? Una 100% pública. ¿A favor o en contra de los toros? En contra de los toros y de que se financien con dinero público y en contra del maltrato animal. Cristalino. LGTBI, ¿están en riesgo los derechos conseguidos? Por supuesto que sí. Cuando hay una formación política que aspira a gobernar con el Partido Popular, que llama a los niños LGTBI cosas, están en riesgo los derechos del colectivo LGTBI. Con una palabra, ¿qué le sugiere Madrid? Orgullo. Muchas gracias, señor Iglesias, por estar con nosotros y suerte. Gracias. Un placer.